¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a todos. Arranca un nuevo programa de Sector VIP en la pantalla de Canal 11. Ya podés mandar tu mensaje, participar, tenemos entradas para el cine, cena para dos personas de Doña Soledad. Penúltimo programa que estamos aquí compartiendo con todos ustedes y hay muchos stands. Estamos en Dimensión Comic 2015 para compartir una jornada muy agradable, muchos disfrazados, hay de todos, así que aprovechá, quédate del otro lado, divertite, pasala bien y vamos comenzando con todos ustedes. A través del Twitter podés ubicarnos, a través del Face, Sector VIP con puntos intermedios y también en WhatsApp para participar de todos los premios. Quédate, no te muevas, así arrancamos este penúltimo programa de Sector VIP del año. De todo esto, Marco Jándola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, coordinando. Somos un grupo grande organizando, pero me toca siempre la coordinación general. Contento. En este momento estamos en el momento de cumbre siempre de Dimensión Comic, que es el momento de los cosplay, el concurso de cosplay Dimensión Comic 2015. Es increíble. Por primera vez aquí en el centro de convenciones, con un marco de público espectacular. Así que bueno, emocionado por todo lo que está pasando. ¿Era bastante gente? La verdad que esperábamos que la gente nos iba a hacer el aguante, pero no tanta. Así que el doble de contento, mucha gente del interior, mucha gente de otras provincias. Y bueno, no sé qué saldrá de todo esto, pero esperamos que se siga repitiendo. Es algo que crece año a año y cada vez está mejor. Sí, empezó como algo muy chiquito y llegamos al centro de convenciones. Un evento de anime, de cómics, llega al centro de convenciones. Y eso es un hecho inaudito en la provincia de Salta, así que bueno, a seguir apostando a la cultura pop, a la cultura de los cómics, de los cosplayers, del anime, para que bueno, la gente lo disfrute y tenga su evento anual de historietas, ¿no? Marcos, muchos éxitos y a seguir adelante, porque la verdad es que le están rompiendo con todo esto. Gracias, Diego, por el aguante. Sector VIP, un saludo. Nos vemos el año que viene, si Dios quiere. Espectacular, ¿cómo anda? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Con mucha la gente sacándose muchas fotos. Soy bueno, un soldado de asalto, un soldado, un Stormtrooper del Imperio. Hemos dejado la nave acá cerca y bueno, fuimos con Vader, mañana volvemos a estar. Y la gente feliz, disfrutando muchísimo, ¿no? Sacándose fotos. Muchas fotos, ¿no? La gente, muchas fotos, sí, te sigue muchísimas, mucho. Muchísimas, la verdad que es una expectativa bárbara y bueno, muy contento. El tema del traje, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo conseguiste? Porque no debe ser fácil esto. Bueno, mira, yo tengo los mods, yo los produzco, los vendo, yo soy de Rosario y los hago por termoformado, ¿no es cierto? Con los moldes, y hago los cascos y hago todo, así que sí. ¿Te sorprendió la cantidad de gente en Salta que viene a apoyar todo esto? Sí, es impresionante, estamos muy contentos, muy agradecidos, y bueno, esperamos que se repita, ¿no es cierto?, el año que viene. Bueno, a seguir disfrutando entonces el cómic, gracias. Bueno, hasta luego. Disfrutando de este momento, me imagino. Estuvo bastante bien, hasta el momento estamos disfrutando bastante. Ahora, te hago una consulta, ¿sos así de alto o hay plataforma? No, obvio que hay plataforma. Tengo me estaba sintiendo mal, te digo. Tengo 1.85, pero hay plataforma. Hay plataforma. Sí. Ahora, sí. ¿Lo malo de esto qué es, del traje? ¿Es el calor? ¿Es que es medio pesado o son los cuernos? Los cuernos, ya todos sabemos lo que son. Pero no, la verdad que está todo espectacular. No tengo de qué quejarme. Está muy, muy bueno el trabajo que hizo acá el profe
Fernando Portal, así que la verdad nada de qué quejarse. ¿Hay premios a los mejores disfraces? No tengo idea. Vos viniste a participar, a estar, a sacarte fotos. Claro, a disfrutar. A disfrutar. A disfrutar, nada más que eso. Disfrutando, me imagino que es un momento muy lindo para todos ustedes, que les gusta esto. Sí, bueno, todo re lindo. Bueno, ¿cuánto tiempo demoró hacer el traje, que llevó a hacer este traje tan lindo? Más o menos un mes. A full, un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Qué sería el traje? O uno que no conoce el tema. Soy Morgana, de League of Legends. Es un mid y un support. Y bueno, me gustó mucho el personaje, entonces decidí hacerlo. Por el color pensé que era fanática violeta, nada que ver entonces. No, nada que ver, es un ángel caído. Es un ángel caído. Sí. Ahora, el tema de los ojos, que es muy interesante, sí. ¿Cómo haces para ver? Veo entre rejitas. Ajá. Así como rejitas borrosas. Como si estuvieras presa, digamos. Sí. Bueno, sí. Saludo a toda la gente del sector VIP, sí, que viene a seguir. Saludos, bueno, muchas gracias, ¿no? Te recomiendo un lugar en Salta donde vas a comer los más ricos platos, excelente calidad, excelente atención. Tenés que ir porque hay matambre por metro, milanesa por metro, empanadas, parrillada, pizzas, de todo. La producción ya fue, estuvimos ahí, la pasamos espectacular. Pero además, si vas, si nombrás el programa, si nombrás Sector VIP, tenés un 15% de descuento. Acordate, vas a comer muy bien y vas a nombrar Sector VIP, tenés un 15% de descuento. ¿Querés saber dónde? Mirá. Te invitamos en familia o con amigos a descubrir el auténtico sabor de la cocina. Parrilla Restaurant Doña Soledad, Ayacucho 22, frente a Plaza Alvarado. Estamos palpitando lo que se viene con Jorge Rojas aquí en el Centro de Convenciones, pero ahora vamos a presentar la siguiente nota. Lizzy Tagliani se estuvo presentando en Dr. Seijil, este pub que trajo a Moria, que ahora trae Lizzy Tagliani. Estuvimos ahí en el VIP con él haciendo un mano a mano y todo el show lo vas a ver aquí en Sector VIP. Dale. Seguramente ya estás planeando tus vacaciones, se viene el verano, tenés ganas de ir a un lugar, a alguna playa, a pasarla muy bien. Bueno, la gente de Contour en Galería del Palacio tiene las mejores promociones y los mejores destinos. Mirá. Este verano, armá tus vacaciones. Contour te lleva. Camboriú, Florianópolis, Itapema, Torres. Contour, Galería El Palacio, local 15, teléfono 416-8080. Seguimos el Sector VIP en esta oportunidad con una grande, una grosa, una ídola y además muy simpática con nosotros, Lizzy Tagliani. ¿Cómo le va? Bienvenida a Salta. Hola, ¿cómo va? Muy bien, muy contenta de conocer Salta y de visitar el lugar. Bueno, y te digo que te está recibiendo la gente de Seijil muy bien. Champán, cerecita, todo, ¿eh? Espectacular. Todo, todos los chiches, 5 estrellas. Y estas flores que me encantan, que han decorado, esto divino. La verdad que una atención fantástica. Alguien estuvo averiguando mucho sobre vos y te trajeron lo que vos querías. Sí, paré, y me hicieron una carta de presentación, una carta de recibimiento espectacular. Así que muy, pero muy contenta. Bueno, una presentación en Salta, después del éxito de Showmatch y después del éxito de tu carrera en este momento. Sí, la verdad que sí, disfrutando mucho del momento, estoy muy contenta.
me encanta todo lo que me pasó, lo disfruto, me relajo, trato de que no me suceda, no creérmela, porque me parece que cuando la gente te elige hay que cuidar el público siempre. Ahora, el tema de la peluquería fue lo que te dio, digamos, a vos la posibilidad de que te conozcan, hacías chistes, la pasás bien y de ahí al estrellato. Sí, la verdad que todo comenzó en la peluquería con las anécdotas con las clientas. Bueno, peluquería hoy justo una amiga de mi novio me trajo una planchita porque no me ha dado. Pero sí, la peluquería es parte, gran parte de las anécdotas y de toda la gracia de uno. Te enterás de todo ahí, ¿no? Sí, obvio, la peluquería es un hormiguero de chimentos. El barrio, todo lo que pasa. Y el showmatch también es un ambiente medio raro, como que pasa de todo, muchas peleas, muchas idas y vueltas, pero también cosas lindas. Sí, a mí solo cosas lindas. La verdad no me peleé nunca. Nunca tuve ninguna diferencia, fuerte al menos, pero es, depende del temperamento de cada uno. Hay gente que tiene un temperamento muy fuerte, entonces va siempre, confronta o no está de acuerdo con algo y lo dice. Yo por ahí no estoy de acuerdo con algo y me callo la boca porque tengo la sensación de que en ese concurso el que se enoja pierde. ¿El verano cómo viene, Lizy? El verano, temporada de Carlos Paz en el Teatro del Sol, haciendo el show de Lizy Italiani con Celeste Muriega, Jorgito Polito y Nadia Bianchetti, que es una cantante cordobesa maravillosa. Ahora, lo mejor del 2015, ¿qué fue para vos? Ser feliz. Ser vos misma, ser feliz y pasarlo bien. Sí, tal cual, eso es lo mejor que me puede pasar. Soy Liz Italiani y le dejo un beso enorme a toda la gente de Salta y a Sector VIP. Seguramente con tu grupo de amigos o con tu familia querés hacer un buen asadito este fin de semana. Bueno, hay un lugar en Salta que se llama El Fortín Carnicerías, que tiene los mejores cortes y además lunes, martes y miércoles la Feria de la Carne. ¿Querés saber más? Mirá. El Fortín Carnes, calidad asegurada. Adolfo Güemes, 890. El Fortín Carnes, lunes y miércoles, Feria de la Carne. Cerrando el primer bloque del programa, ya se viene Jorge Rojas, todo el show, todo el espectáculo. Quédate del otro lado y la gente que mandó fotos con famosos la van a ver ahora. Si querés mandar tu foto a través de WhatsApp, Face o Twitter, lo podés hacer. Quédate en Sector VIP, nos queda mucho más. Tanda y ya volvemos.